paraguayos empiezan a preguntarse, ¿qué va a pasar si ya no pagamos impuestos al Estado? Esto va a pasar. En vez de que tu dinero vaya a los políticos a través del Ministerio de Hacienda, donde los funcionarios cobran 3 aguinaldos al año, va a ir directamente a los demás trabajadores a tu alrededor, al panadero, peluquero, albañil, electricista, a la que vende ropas y zapatos. También va a pasar que vas a tener dinero extra con el que podrás emprender nuevos negocios o ampliar el que ya tenés, y así vas a dar trabajo a más personas. Representa un cambio de sistema, que no implica dejar de ofrecer salud y educación de golpe y que la gente sin recursos sufra. El cambio de modelo implica varias medidas económicas que van a dinamizar la economía y aumentará los ingresos de todos en el país. En Hong Kong y los países que cambiaron el intervencionismo estatal por la libertad económica, cada habitante gana alrededor de $50,000 al año. ¿Acudirías a un hospital estatal o enviarías a tus hijos a un colegio estatal si ganas 250 millones al año? Difícilmente. Con el cambio de sistema, la gente empezará a acudir más a los hospitales y colegios privados, y como se facilita la competencia, más médicos y maestros van a agruparse para abrir nuevos hospitales y colegios. Con esto, el precio de la atención médica y los centros educativos va a disminuir, porque cuando hay mucha oferta, el precio disminuye, ley del mercado. Como las personas van a necesitar cada vez menos de los hospitales y colegios estatales, van a dejar de ser servicios que deban ser proveídos por el Estado, y con ello ya no habrá razón de cobrar tantos impuestos como ahora, porque desaparecieron las excusas para hacerlo. El Estado debe volver a ser pequeño y con pocas atribuciones para que sea eficiente, encargándose solo de dar justicia y seguridad a los habitantes. Esas funciones fueron la razón histórica de su creación. En este momento alguien dice, entonces vamos a prescindir totalmente del Estado, en su rol de dar educación y salud, sí. Y estaría bien, ya que los políticos han fracasado rotundamente como administradores. Me gusta la idea, pero ¿cómo conseguiremos eso? Es difícil que los políticos renuncien a eso de recaudar, ya no habrá dinero para robar entonces. Lo conseguiremos cuando vos y quienes te rodean se den cuenta de que este sistema es un fraude y debe terminar. También empiezan a plantear, las leyes que penalizan la evasión de impuestos y muchas otras deben ser derogadas para conseguir ese nuevo sistema. Pero si eso sucede, ¿de qué vivirán ya los políticos entonces? Con esa pregunta ves que la solidaridad es solo el pretexto que utilizan para cobrarte impuestos y tener en su poder tu dinero y el de todos los trabajadores. Los paraguayos estamos siendo sometidos por el Estado, un conjunto de políticos que fingen ser altruistas solo para poder administrar el dinero que te obligan a entregar a vos y a los demás. En la antigüedad los reyes hacían y deshacían la vida de los pobladores, hoy lo hace el Estado escondido detrás de la fachada de solidarios. Esta escena muestra lo que sucede. Llega alguien a tu casa y te dice, venimos a ofrecerle un servicio de salud y educación por 500,000 mensual. Vos le respondes, gracias, pero no estoy interesado. En eso quita un arma y dice, dame tu dinero ahora. El Estado hace eso continuamente, no con un arma, sino con leyes. Y no es 500,000, es en proporción a todo lo que conseguiste con tu trabajo y esfuerzo. Si no querés contribuir para el progreso, te amenazan con enviarte a la cárcel. Pero cuando roban dentro del Estado, compran la misma justicia y no reciben castigo alguno. Este sistema corrupto se sostiene a base de tu dinero. Pensá esto. Y que no te engañen, cuando le diste tu dinero a las personas a tu alrededor, por el servicio que te brindaron, ese intercambio ya posibilitó el progreso de esos trabajadores. Siempre que haya mucho dinero concentrado en manos de unos pocos, habrá corrupción. Vas a tener políticos honestos cuando el Estado maneje poco dinero, entonces dejará de ser ese botín del tesoro con el que muchos solidarios se hicieron multimillonarios. La ocasión hace el ladrón. El problema es el sistema estatista, porque hace que un grupo tenga acceso a miles de millones de dólares. Envíale esta información a otro. Tenemos que cambiar el sistema para que dejes de pagar tantos impuestos. Así, ese sistema de centralismo económico que genera corrupción, robos y despilfarros se extinguirá. Escrito en Paraguay por Julio Olmedo Cabrera. Podés encontrar este video en YouTube buscando ¿qué pasaría si dejamos de pagar impuestos al Estado?